Hola, hola, muy buenos días, mi maravillosa ciudad guayana, quien les habla su siempre amiga y colaboradora, Nardi Bolívar. Les doy la bienvenida a este es su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas, todas sus mañanas se llenen de mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Como siempre lo digo, debemos arrancar el día con las mejores energías. ¿Y cómo logramos esto? Pues dándole gracias a Dios. Gracias por permitirnos estar, gracias por permitirnos despertar. Cada suspiro de vida que Dios nos permita tener, cada día es un obsequio, es un regalo, y si usted que está en casita está pasando por una situación que precisamente no es la más agradable, recuerde, Dios tiene un plan perfecto. Usted solamente sigue a los pasos, abra su corazón, escúchelo con atención, y le aseguro que la meta donde él pretende que usted llegue será la mejor, será el mejor camino que pueda recorrer en su vida. Bueno, dicho esto, Guayana. Usted sabe, usted querida amiga, querido amigo que se encuentra allí en casitas, está más que consciente por decirlo de alguna manera, que nosotros acá en Taller de Manualidades nos encanta apoyar el talento. Y si son personas emprendedoras que desean hacer ciudad, que apuestan todo por Ciudad Guayana, bueno, esas son las personas que a nosotros nos fascina traer acá al programa Taller de Manualidades. Personalmente, para mí es un orgullo poder tener a esta chica acá en el estudio. Es una figura que de verdad, de una forma u otra, ha aportado muchísimo a mí, en lo personal, en este mundo de las manualidades, sus más de 10 años de trayectoria, sus más de 10 años de experiencia de una forma u otra me han enseñado que en este mundo de las manualidades todo lo que hacemos lo debemos hacer con amor. Para mí es un orgullo, Guayana, poder presentarles a nuestra invitada de la mañana de hoy. Bienvenida. Katy Meyers. Katy Meyers. Meyers. <laughs> Llevamos años conociéndonos, Katy, sin embargo, hasta el sol de hoy todavía no logro nombrar bien, pronunciar bien tu apellido. Sí. <laughs> Bienvenida, amiga. Gracias. Este, Buenos días. Para mí es un placer estar aquí, presentar mis proyectos y bueno. Feliz y contenta. Feliz. Hasta un poquito nerviosa, podemos sí. decir. Un poquito nada más. Un poquito. Katy, para Guayana y para todas esas personas bonitas que nos están sincronizando la mañana de hoy, tienes más de 10 años en el mundo de las manualidades. Eh, por lo que nosotras, en el momento que nos conocimos, que fue una forma muy particular, muy singular, la forma en sí. que nos conocimos, <laughs> es una historia bien bonita. En el momento que te conocí, ya estabas con los lazos. Sin embargo, en una oportunidad me contaste que pasaste por bisutería, pasaste por masa flexible y de una forma u otra llegaste a este mundo de los lazos. ¿Cómo inicias? ¿Qué fue lo que te motivó a incursionar en el mundo de las manualidades? Este, cuando mi hija nació, hace 12 años, este, quería algo lindo para ponerle, algo bonito y no conseguía. Este, algo que combinara, algo bonito, algo sencillo, algo clásico. Y desde hace 12 años comencé con los lazos y todavía sigo con los con lazos. lazos. Sí. De verdad que podemos ver mucho de tu trabajo en las diferentes tiendas acá de Ciudad Guayana, porque de una forma has mantenido esa línea del clásico. Vamos sí. a, a pedirle a nuestro equipo que por favor me haga una toma del trabajo de Katy para que ustedes que están allí en casita puedan ver lo que ya yo he venido viendo desde hace muchísimo tiempo y que es tu trabajo, es un trabajo impecable, mírenme allí, sencillo, bonito, que se mantiene en la línea de lo elegante, Katy, porque siempre te mantienes en esa línea, que sea sencillo pero elegante clásico clásico siempre en la línea de lo clásico desde las más pequeñas o sea desde el primer momento del nacimiento de nuestras pequeñitas de nuestras princesas hasta incluso grandes super grandes o sea sí. cuando digo madre grandes super grandes me refiero a hacer un accesorio madre hija sí definitivamente hago accesorios madre hija no le tienes miedo a los retos no para definitivamente nada. ella está hablando muy poco aquí Guayana pero como un, todo muchacho, cada vez que cuando uno le da un poco más de confianza, ella se suelta. Definitivamente el trabajo de esta chica que tengo acá en el estudio es un trabajo que ha marcado tendencia acá en Guayana. Estamos siempre, al, bueno, de hecho, muchas compañeras de lo que es el mundo de las manualidades en la línea de accesorios. Siempre estamos pendientes de qué es lo que tú vas a sacar. Y una mm. vez que tú sacas eso, enseguida todas decimos se imprime, porque si, si Katy Meyer lo hizo, definitivamente eso va a ser. Un éxito. Katy, la mañana de hoy nos vas a enseñar a elaborar un proyecto bien lindo, bien práctico, pero sobre todo que lo podemos utilizar, hacer con lo que tenemos en casa. Sí. Es algo bien, bien chévere. Y para el público que nos está viendo, la mañana de hoy vamos a realizar. Miren, vamos a ver. Miren esos hermosos proyectos. Estás trabajando con los nuevos materiales, que sí. es el glitter, el patente y bueno. Los materiales que son tendencia. Mírenme esto que está acá. Vamos a pedirle a Cheira. Mírenme esta bellezura. Algo tan sencillo, tan lindo. Esto es. No es precisamente el proyecto, pero es parte de lo que vamos a estar aprendiendo en la mañana de hoy. Vamos a aprender a hacer un plastibón LOL. En sí. la tendencia de lo que es el de las niñas que son ahorita la, la, la moda, Katy. Sí. Claro que sí. Y el obsequio de la mañana de hoy, Guayana, va a ser tarantata. No va a ser uno, van a ser dos obsequios. Así que empezar a llamar desde ya. Va a ser este que tengo en mano y el proyecto que vamos a estar desarrollando la mañana de hoy. Así que empiecen a llamar desde ya. El obsequio es este que tengo acá en mano y el proyecto que vamos a estar desarrollando la mañana de hoy. Y como los minutos de televisión pasan volando, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que por favor me publique la lista de materiales. Allí tenemos, para elaborar un plastic bowl, L-O-L, -L, necesitamos 30 centímetros de tela plástica, foami, un aplique decorativo, cintillo forrado de un centímetro y herramientas de trabajo. Repito la lista de materiales, 30 centímetros de tela plástica, foami, apliques decorativos, cintillos forrados de un centímetro de ancho y herramientas de trabajo. ¿Es correcto la lista de materiales? Karen? Sí. Muy Ajá. bien. Para las personas que de una forma u otra están incursionando en el mundo de las manualidades, les recuerdo que cuando hablamos de herramientas de trabajo hablamos de silicón frío, silicón caliente, tijera, aguja, hilo, todas esas herramientas que utilizamos al momento de desarrollar nuestro proyecto. Bueno, dicho esto, Katy Meyers, las Comenzamos. cámaras son tuyas. Comenzamos. Este, hoy vamos a elaborar un cintillo. Este es el plástico que utilizo. Tela plástica se consigue en cualquier tienda de telas. Uh -huh. este, normalmente yo lo pico doble. Cuando hablamos de picar doble, es esto. Nos referimos a que doblamos la tela. Doblo la tela. Este, aquí están mis medidas del cintillo que vamos a hacer. 20 por 14 centímetros. 20 este. centímetros de largo, 20 centímetros de largo y 14 de ancho, muy bien. Este este es mi molde. Corto el patrón, doble cara, corto el patrón. Uh -huh. Este ya tengo mi molde aquí y procedo a hacer el primer sellado del plástico. Okay. Va a ser un proyecto bien, bien, bien práctico y bien sencillo, Katy. Pero ya se nos fue el primer segmento, porque los minutos de televisión pasan volando a Ciudad Guayana. Recuerde que nuestra invitada de la mañana de hoy es Katy Meyers. Un hermoso proyecto para consentir a las princesas del hogar. Le invito a todos ustedes que se queden junto a nosotros. Aquí en el estudio nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. estamos de regreso acá en el estudio en taller de manualidades nuestra invitada de la mañana de hoy Katy Meyer yo te conozco como Katy Meyer y Katy Meyer te quedaste son años que nosotros tenemos en esto así que así se quedó Guayana. <laughs> ok para el público que nos está sintonizando la mañana de hoy cuál es el obsequio les recuerdo que no va a ser uno sino dos hermosos obsequios para consentir a nuestra princesa. Uno es este que tengo acá en manos, este par de lazos LOL, hermosísimos multicolor. Y el otro es el cintillo que vamos a estar desarrollando la mañana de hoy. Así que chicas y chicos, si ustedes quieren consentir a esa linda princesa, sencillamente, bueno, vamos a regalarnos un cotillón para las princesas que están de cumpleaños o se acerca una fecha especial, llame desde ya. Esta es su oportunidad. Nelmi Bella se volvió loca. Está regalando <laughs> dos oxechos. No ok, okay. Katy, en el segmento anterior nos quedamos en lo que fue la parte de nuestro patronaje. Pero quiero que por favor le expliques a las chicas y chicos que nos están viendo a la mañana de hoy que, con más detalle el hule o plástico que usamos para nuestro proyecto. Esto lo venden en las tiendas de tela. Es plástico plástico transparente para mesa uh -huh. viene en esta presentación viene una poquito más delgada y viene un poquito más gruesa este se debería utilizar por recomendación la que es un poquito más gruesa que es un poquito ni tan gruesa, más gruesa ni tan delgada ni tan la intermedia podría ser pero la más transparentica sí la más transparente okay. este nuevamente vuelvo a decir nuestras medidas un rectángulo de 20 centímetros por 14 de ancho. Este, simplemente lo que tenemos que hacer es estirar nuestro plástico bien. Este, para que se nos haga más fácil cortarlo, este marcamos o simplemente recortamos de una vez directo el tamaño que queremos, uh -huh. este después que Cortamos, entonces nos queda nuestro rectángulo ya picadito. Ok. Como lo tenemos acá, doble cara. No, doble cara. En realidad vamos a hacer es un cintillo y vamos a utilizar uno solo. Uh -huh. Para hacer el par de lacitos como este, necesitamos dos rectángulos. Pero en este caso, uno. Uno, porque vamos a hacer es un cintillo. Vamos a montarlo un cintillo. Ok. Este. Paso siguiente. Paso siguiente, después que tenemos el rectángulo, este, sellamos con plancha de pelo, la misma plancha convencional que usamos para pancharnos el pelo, no se daña, no, no mancha el, el plástico, no quema el plástico, bueno, hay que mantenerle la temperatura y... En este caso que tú estás utilizando allí, Katy, eh, disculpe que te interrumpa, estás utilizando una plancha que es directa. En este caso tu recomendación es prenderla y a cuánto tiempo apagarla para que no nos caiga. Esta que tiene un botoncito yo la prendo como 10 segundos nada más, en lo que el caliente yo la apago. Ok, y en el caso de que estamos trabajando con una plancha que tiene temperatura graduable. La recomendación sería la más baja. La más bajita, la temperatura más bajita y controlando el, 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 el calentado de la plancha. Claro, podemos ir midiendo incluso con nuestro plástico para ver qué tanto nos sí. sella y qué tanto sí. tiempo dura para uh -huh. su sellado. Sí. Ok, muy bien. Y es la plancha que utilizamos, queridas amigas y amigos para lo que es nuestro propio cabello, no como lo dijo Katy, no, no se, se quema, dan. no le va a echar a perder, no se le va a quedar un plástico pegado en el cabello ni nada de esas cosas. Sencillamente es la misma y es una excelente herramienta. ¿Por qué plancha de cabello y no plancha convencional que tenemos en casa para la ropa? Esta, esta es más precisa. Mm. Esta es un poco más precisa por el tamaño, también se hace con la plancha de planchar ro ropa. Este, lo que pasa es que esta a la hora de hacer este cilindro, que es con lo que comenzamos, es más fácil meterla y sellar. Muy Se bien. puede hacer también con la plancha, pero esta es más precisa a la hora del sellado. Exacto, es más cómodo también. Más cómodo, exacto. Ok. Este, bueno. Allí que es el paso siguiente. El paso siguiente, hacemos un cilindro. Ok. Un cilindro, nosotras mismas lo marcamos. este procedemos a prender la plancha como dije son unos segundos nada más y ya con este segundo yo comienzo a sellar eso es entrada primero le doy como unos toques para que para saber qué tanto ha calentado qué tanto ha calentado y el, el la para hacer nuestro tubo o sea la pestañita aproximadamente de un centímetro. Como decir? de un centímetro. Ok, fíjense que Uno, rápido. Uno o dos centímetros. No, es, es muy rápido. Ya ella allí ya selló. Allí se ve. Él se arruga un poquito, pero en lo que él se le pasa el calor, él se vuelve a estirar. Y les damos simplemente unos toques. Solamente cerrar y abrir, no mucho. Ya ahí ya el cilindro ya está. Completamente, completamente sellado. sellado. Okay. Esa es la primera parte. Okay. Esperamos un ratico, que él tome su temperatura natural. O sea, no es recomendable inmediatamente. No, no, no es recomendable. Esperar un ratico. Y de aquí procedemos a doblar a la mitad. Yo doblo por la mitad. Doblo por la mitad para poner lo que es mi relleno. Me ayudo con las mismas pinzitas que uso para, para hacer los lacitos. Tenemos una llamada, Katy. Las personas quieren. Hola. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Días. Con Anabel Salazar. La señora Anabel Salazar desde La Costa. Muy buenos días, amiga. ¿Le gusta el programa? Muy Sí, mi amor, estoy yendo ahorita para felicitar a María Valle, por, por, pues, bueno, especialmente a ti, para felicitar por tu programa y a la muchacha que son modelos muy bonitos. La felicito y que sigas adelante, que Dios la siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias, amén. Katy <laughs> contentísima. Y está, se sí. lo ve nerviosita Bueno, ya está nerviosísima, pero bueno, que se concentren. <laughs> <laughs> claro que sí, amiga. Ya está participando por el obsequio de la mañana de hoy, señora Anabel. Ok, mi amor. Claro okay. Que sí. Mi número de teléfono es 0414 1611 Ok, señora Anabel. Okay. Entonces estamos acá. Okay. Bueno, está atenta y contenta, Katy. Bueno, seguimos. Este, aquí ya lo este, lo, lo marqué, marqué a la mitad. Este, yo normalmente relleno. Este es un lazo que sale bien económico porque se hace con material reciclado. Este, normalmente yo utilizo este foami. Esto es foami picado en cuadritos. Todos los retacitos de foami que le vayan quedando, no los bote. Uh -huh. este, relleno con foami. Estos son pedacitos de tela de algodón dobladita, Mira. estiradita, picadita. ¿Picadas al descuido, Katy, o con una medida estándar? Normalmente trato de picarla con eh, casi similares todos para que quede más bonito el relleno. Cada, con cierta simetría para que se parezca, que se vea bien bonito al momento de la... También podemos usar peloticas, perlas, de perlas, detallitos, cualquier. Bueno, Katy, mientras, el público de Guayana está muy atento. Yo sé que sí, porque de verdad que traer a esta mujer hasta acá, hasta el estudio, nos costó una y parte de la otra, pero la tenemos acá y hay que aprovecharla al máximo. Así que le invito a todos ustedes y a Guayana a que se queden junto a nosotros. Acá nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso acá en su programa Taller de Manualidades con nuestra invitada de la mañana de hoy, Katy Meyers. Katy, en el segmento anterior nos quedamos en lo que fue los tipos de materiales que tú utilizas, pero una observación muy importante es que deben dividir. Explícanos ese pedacito. Vuelvo a repetir: después que tenemos nuestro cilindro, que sellamos nuestro cilindro, uh -huh. ya está bien selladito, lo dividimos a la mitad. Muy bien. Con pincitas, pueden ser estas pinzas, pueden ser ganchitos de los negros normales. Lo importante es que dividan a la mitad para que nuestro material que metemos este quede equitativamente de los dos lados. Mm, distribuido. Y no se vaya uno para un y lado, no se, otro para otro. Exactamente. Okay. Ok. Y en el segmento anterior nos hablaste un poquito del tipo de material que podemos utilizar. Nos sí. dijiste que puede ser retazos. Pero si en caso tal yo no tengo en casa retacitos de foami. puede ser retazos de tela, este, pueden ser eh, perlitas. Vamos a desarmar un vestido que tenemos por Lo allí. Lo que tengamos. La idea es recicla hacerlo de material reciclado. Este, esta es otra combinación de foami este, en tonos rosados, uh -huh. eh, rosado fucsia. Este es otro eh, de algodón. El infaltable escolar. En El infaltable escolar. Este, tonos azules y blancos. Este se puede hacer con pompones. Los de pompones se, se ven hermosísimos. Pueden, este se pueden hacer con, con cualquier tipo de material. Lo importante es que sea un material que tengamos allí en casita. Que no nos limitemos a, la mano. a realizar el proyecto. Ok. Entonces, este, paso después siguiente. de esto, este, yo tengo ahorita lo voy a hacer de foami recortadito. Simplemente foami se sientan un ratico y cortar, cortar, cortar. Eso no tiene mucho. Mucho este, esencia. yo uso esta cucharillita, una cucharillita normal de plástico de fiesta. Es más o menos mi, mi medida. Entonces, ¿qué yo hago? Este. Uno de los lados, que es el primero que voy a trabajar, agarro y le echo una cucharadita, nada más es como la medida para este lazo. Hecho uh -huh. mi cucharadita y después que he hecho mi cucharadita, aquí procedo a trancar, a sellar, a cerrar, Ayudándote con el gancho. ayudándome con los ganchitos. Después que hago este lado, que lo tengo así, uh -huh. procedo a hacer lo mismo en el otro lado. La misma medida, una cucharillita. Si tengo una imagen, tengo un epoxi, si tengo un, 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 aplique. un aplique, cualquier cosita, uno se lo puede meter de una vez. Entonces, ¿qué agarro? Yo aquí ya comienzo ya con mi sellado. Ya lloví, ya. Que los dos lados están rellenos iguales. iguales. Este y procedo a entonces sellar. Vuelvo y conecto mi plancha, la caliento un poquito. Uh -huh. Y entonces plancho como de centímetro y medio. Aproximadamente. Aproximadamente. La quemo. La volteo para sellarlo de este lado. Uh -huh. Y sello. y sello. Y vuelvo y le echo otro repasito de lado a lado. Él con solamente pegarle la plancha. Ya él inmediatamente ya reacciona. Inmediatamente y sello. está sellando. Ya él ahí está sellando. Entonces procedo a hacer lo mismo del otro lado. Le saco mis ganchitos. Son temporales los ganchos, solo para que no se salga el relleno. Pero los que siempre se mantienen son los del medio y vuelvo a hacer lo mismo sí los del medio se mantienen hasta que sellemos es muy fácil es muy muy fácil y queda súper sellado este hasta con agua se pueden hacer uh -huh. que eso es otro que está muy de moda hacerlos con agua ya allí él está selladito de Vibra. los dos lados y procedo a apagar qué hago yo después que ya los tengo así le doy un detalle aquí en la orilla. Este, con una tijera. Con esta tijera de, de formita, procedo a picar. Eso es para darle valor agregado al proyecto. Exacto. Cante. Puede ser con una tijera normal, le puedo hacer onditas, lo puedo hacer recto. Si no tienen la tijera, lo pueden hacer a mano, una ondita. Con una a poco. ondita, con la misma tijera, le puedo hacer una ondita. Así. O Entiendo. sea, no necesariamente necesitas tener la tijera de, de forma. Exacto. Con ya lo que tengamos en casita lo podemos elaborar. Le queda igual. La cosa es darle un, un acabado en la orilla. Algo bonito. Algo bonito. Y es un excelente, este proyecto de la mañana. Ya de hoy. allí, ya está cerrado, las uh -huh. dos orillitas. El proyecto es un excelente... Eh, eh, puede ser incluso para los cotillones de los cumpleaños de las niñas, o un detalle para fin de año. Normalmente al final de cada semestre hay muchas mami que les gusta compartir, hacer esos pequeños compartires en el colegio, del el salón. Oye, se me ocurre que varias mamitas, oye, vamos a reunirnos, vamos a hacer este cita que aprendimos a hacer en taller de manualidades de la mano de Katy Meyers y que todas las niñas aparezcan en la última foto escolar. Todas con el mismo lacito oh, y es mejor. una manera de compartir y de disfrutar. En cuanto a los varones, bueno, será una cartera porque <laughs> los varones les fue negada. <laughs> Pero las hembras, de verdad que podemos jugar más con las combinaciones y los detalles. Chévere. Claro que sí. Ok, ya ahí esperamos de que se selle bien nuestro, sí. pro, nuestras orillitas y cuál sería el paso el siguiente. El siguiente paso es este bajo mis retacitos, mis virutas y procedo a quitarle los ganchos. Le quito los ganchos y aquí es donde voy a ruchar el centro para hacer el lacito. ¿Qué hago? Con el mismo con la misma uña, con el mismo dedo, con la ayuda del dedito. Me ayudo y voy ruchando. Rucho. Este, esto es secreto. Rucho, secreto sí. sumarial de Katy Meyers, o sea, Así que agarren. Y el lacito ya ahí rapidito queda. De verdad que este es un proyecto bien fácil de hacer y sale bien económico. Mm. Este, ya aquí ya me queda el lacito. Entonces, ¿qué hago? Con hilo normal, hilo, hilo de costura, cualquier tipo de hilo, le doy unas vueltas en el centro. Y con varias vueltas, con varias vueltas, él queda bien selladito, bien sujeto nuestro lazo. No necesita de más. No. Hay personas que lo pegan, Katy, con. hacen ese centro con tape. Hay otros que se van directamente sobre el, el, donde lo vamos nuestra base, que puede ser ganchos, cintillos, bandanas. Sí. Incluso hemos realizado proyectos de colitas, pulseritas, bolsitos. N cantidad de proyectos se sacan partiendo del mismo principio, que sí. es utilizar el plástico, el plástico de mesa. Algo tan básico y tan corriente como un plástico de mesa, ese que podemos adquirir en cualquier tienda de la ciudad. Bueno, Guayana, ya este segmento se nos fue volando, así que hay que aprovechar al máximo esta mujer. Recuerde que tiene chance de participar por los dos oxáquios. Aquí en el estudio nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso acá en su programa Taller de Manualidades, nuestra invitada de la mañana de hoy. Katy Meyers. Recuerda que puedes seguirla a través de sus redes sociales, el cual siempre nuestro productor está anunciando allí. Allí lo tienen en Instagram, porque a esta mujer no le gusta el Facebook. <laughs> Pero en Instagram ustedes pueden seguirla y cualquier duda, cualquier preguntita que ustedes, oye, no me quedó claro cual este paso, entonces ustedes con mucho cariño, con mucha paciencia la llaman y ella en el momento que disponga del tiempo les responderá su mensajito, así que escríbanle, escríbanle que este ser humano siempre anda al volante ocupada por ahí haciendo cualquier cantidad de cosas, pero usted le escribe y ella con mucho cariño en el momento que disponga del tiempo ya le estará contestando y atendiendo su pregunta. Katy alguien nos llamó por allí y nos dijo oye pero me perdí el programa no pude sintonizar a tiempo entonces eh, nos pidió que por favor nos explicara rápidamente el procedimiento del proyecto pero como sí. ya lo hicimos con un material entonces vamos a explicarlo pero con otro ok, okay. este ya tenemos nuestro plástico picado este procedemos a un cilindro uh -huh rapidito encontramos las dos caritas como de un centímetro aproximadamente uh -huh. sellamos con la plancha previamente ya calentada calientita allí sellamos Muy bien. esperamos un poquito que se les vaya que se enfríe que se enfríe temperatura ambiente. Procedemos a marcar nuestra mitad, uh -huh. doblamos a la mitad, marcamos para dividir nuestros dos lados con unos ganchitos, puede okay. ser cualquier tipo de ganchito, pueden ser estas caimanes, pueden ser ganchitos incluso de pelo negro si no tenemos sí. caimán. Este vamos a rellenar ahorita con estas con estas bolitas. Pomponcitos Pompones. Se lo Entonces, ubican en las mercerías, ¿eh? Sí, en cualquier tipo de mercería. Estén. Pongo cuatro pomponcitos para que queden equitativos. También le podemos poner este, perlitas. Como ya lo dije anteriormente, puede ser cualquier tipo de material. Y le ponemos unas perlitas. Este, lo importante es que se siempre tenga un material a la mano que se pueda rellenar y distribuir de forma equitativa. Puede ser por lo menos este, bueno, ya lo nombró en el segmento anterior, puede ser retazo de tela, puede ser retazo de foamy, puede ser, bueno, yo los he elaborado muchísimo con escarchas, utilizando cualquier cuerpo de que me le dé volumen al proyecto y este para darle más vistosidad le he hecho unos detallitos de escarcha. Ah. Lo que sí pude notar Kate en una oportunidad que estábamos incluso trabajando juntas que le puse escarcha arenada. Y fue un desastre, sí. no, no fue exitoso, pero escarcha de estas escarchas, mejor conocida como cola de sirena, usted la puede utilizar o escarcha que tenga cierto tamañito y van a quedar perfectas. Esas escarchas o esas lentejuelas que usted ve en las mercerías, que a veces están por ahí arrumaditas porque no le, por, no le prestan mucha atención, bueno, esas son las ideales para este tipo de proyecto. Ok, Katy, continuamos entonces. Cerramos cerramos el primer lado donde ya metimos ya nuestro material este procedemos a hacer lo mismo por el otro lado este tratamos de que queden de forma equitativa y la misma, la misma posición de colores la misma posición de colores o puede ser otra posición aquí está otra posición y se, se ve, ve igual, igual de bien, bien. ¿no? este al ojo es poquito estoy metiendo poquitas perlitas uh -huh. Y procedemos aquí a sellar nuestro primer lado, calentamos la plancha un poquito, solo la pasamos un poquito, como, a Apenitas, a penitas, como centímetro y medio de distancia. Solo apretamos nada más, solo es para darle presión para que haga contacto entre una cara y la otra del material. Vamos con el otro lado y hacemos lo mismo. Solo una pasadita, nada más. Eso es. Rapidito. Entonces aquí ya nuestros dos lados están cerraditos. Como ya les dije, pueden recortar con tijeritas de forma. Pueden hacerlo directamente con una tijera. Es solo para que no quede tan recto el terminado del lazo. Ok. Hacemos como unas curvitas, unas onditas, podemos hacer un zigzag. Ya la forma la eligen las personas. Exactamente. Incluso si no están, mira, es que no tengo mucho pulso, agarro un lapicito. Pero obviamente vamos a recortar que no nos quede esa sombrita del marcador o lapicito que usamos. Una vez que ya lo tenemos sellado en las dos puntas, este procedemos como a, a moverlas, a arreglarlas un poquito, a ver de qué forma queremos, jugamos un poquito con nuestro detalle que le estamos metiendo adentro. Ok. Yo lo ponemos encima del sitio donde estemos trabajando, le sacamos las pincitas uh -huh. y aquí rucho. ¿Con qué rucho? Con mis dedos. Arru Ayudándose con los pulgares. Con este... los pulgares y voy ruchando, simplemente voy recogiendo, recogiendo y aquí ya me queda ya mi lazo. Miren qué lindo se ve. Hilo común, hilo de costura. Simplemente le doy unas vueltas para fijar nuestro lazo. Y con unas simples vueltas ya él queda ya. Completamente Completa. sujeto Aquí si quieren le pueden hacer un nudito Para que él quede Para que él quede un poquito más seguro Y cortamos Muy bien Bueno La persona este que es otro, nos llamó Ya queda con la duda despejada De material Miren qué lindos se ven Estos lazos Se ven preciosísimos Por allá está haciendo señas Jerison, que él lo va a hacer, me imagino. Él se va a destacar haciendo esos lazos porque seguramente, no sé si tiene una niña, pero seguramente alguna princesita tendrá por allí y él se va a destacar elaborando estos lindos proyectos para consentirla. Guayana, nos queda un segmento y si usted que está en casita quiere ver el proyecto completamente terminado, bueno, le invito a que se quede junto a nosotros y tiene chance de participar. No es uno, son dos obsequios. Katy Meyer se volvió loca, así que aprovechalo, desde ya le queda chance todavía. Aquí en el estudio nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso acá en su programa Taller de Manualidades en el último segmento de la mañana de hoy que aprendimos a realizar. Ya estamos a punto de terminar el proyecto. Aprendimos a realizar un hermoso eh, lazo plástico. Y esto que ustedes están viendo acá, miren cómo brilla. O Se adhirió una amiga. Esto es Shine. <laughs> Full shine. Ustedes están a tiempo todavía de llamar. Llame, todavía está a tiempo, tiene un chancecito. Esto es uno de los obsequios de la mañana de hoy, porque son dos. Este que tengo acá en la mano es uno, y el otro es el que está a punto de terminar nuestra invitada. Aún están a tiempo, lo digo, lo digo y lo digo, después entonces me están escribiendo, no, pero es que yo quiero participar. No, 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 no. Es en el tiempo que estamos en vivo. Recuerde también que puedes seguir a nuestra amiga en Instagram en lo que es las páginas que aparecen en pantalla, que con mucha cariño coloca nuestro querido Jerickson. Y pronto, rápidamente, están montando los eh, programas en nuestro canal de YouTube por TV Guayana, el canal de los Guayanas. Así que, de, posiblemente ya la próxima semana hasta este programa, listísimo y montadísimo ya en las redes sociales para que te puedan ver en las diferentes latitudes del mundo, Katy. Qué bueno. Qué bueno. Ok, en el segmento anterior nos quedamos en la repetición de cómo podemos realizarlo incluso con otros materiales. Ahora, sí. ¿cuál es el paso siguiente, Katy? El paso siguiente es, este, depende de dónde lo queramos montar. Si lo vamos a montar en cintillo. Si sí, los vamos a montar en ganchitos. Ahorita lo vamos a montar en un cintillo. Okay. Este, para el cintillo, ¿qué hago yo? Yo primero le paso con cinta Número uno. Número uno cinta de raso número uno. Este, fijo primero un poquito. Con apenitas uno. Con apenitas un poquito de silicón. Le paso primero al lazo. ¿Cómo se lo paso? Pues lo pego. Uh -huh. Lo pego. Y aquí ya lo pasé mi cinta. Forras la costura. Forro la costura como para tapar un poquito. Como para darle más fuerza a la hora de pegarlo al cintillo. Entonces, ¿qué hago? Lo pego ya directamente al cintillo. Le echo el silicón. Más o menos a, una, a, a la altura que deseo. Okay. Lo pego y con la misma cintita le vuelvo a repasar para darle un poquito más de. Fuerza. Fuerza. O sea, podrán agarrar el cintillo y partirlo en cuatro. Pero ese lazo no sale de ahí. Sí. Entonces. Para darle un buen acabado, en vez de cerrarlo aquí atrás, lo sello aquí adelante, que es donde voy a colocar el aplique. El aplique puede ser cualquier aplique. Puede ser masa flexible. Este pueden ser unos corazoncitos de, de glitter. De este, en este caso, yo estoy utilizando este Foami escarchado. Uh -huh. Foamy escarchado, este de forma de... Florecita, este estoy utilizando un epoxi de la LOL, este pego mi epoxi uh -huh. encima de la florecita y procedo aquí en la cinta en el centro directamente sobre pego la pego directamente donde encima de la cinta. ¿Por qué encima de la cinta? Porque este plástico este, normalmente no agarra no agarra masa flexible, tiene que ser encima de algo que se pueda sujetar. En o sea, este no, caso, él no agarra sí. cualquiera, porque es plástico, el no reacciona plástico, al, no. a lo que es el silicón. El silicón no. como tal no se va a adherir allí, se va a adherir directamente sobre nuestra cinta. Sí. Entonces sí. ya aquí tenemos el, cint el cintillo y mm, si sí. queremos hacer el ganchito procedemos a hacer lo mismo. Pego mi centro de cinta, pego mi centro de cinta, uh -huh. procedo a poner mi ganchito, en este caso estoy poniendo uno de 5.5 centímetros. Le, echo, grande. le pongo el silicón y pongo mi lacito. ¿Qué hago? Le paso por encima de nuevo el ganchito. Le paso la cinta. Para que quede un poquito más fijo y que no se vuelva a salir, abro un poquito el ganchito. Paso la cinta. Y vuelvo a hacer el terminado aquí arriba, donde va a ir el aplique. Corto, le pongo silicón y listo. Y listo. En este caso, entonces agarro y procedo a, a ponerle el mismo foami de forma de florecita, mi epoxy de las LOL. y lo pego en el centro. Mira qué hermoso queda y qué fácil, o sea, ya ahí tenemos listo ciudad guayana el proyecto que con mucha cariño vino a compartir nuestra querida amiga Katy Meris. Un cintillo y con bueno doble porque les enseñó. ¿Cómo es el secreto de ella? Secreto que me enseñó a mí esta, <laughs> esta flor tropical de acá, de Huachana. ¿Cómo se debe pegar el lazo? Con, utilizando un ganchito para que sea un refuerzo para que sea que tenga una buena presentación que sea un proyecto de calidad mm. de verdad que el proyecto es muy lindo Katy es práctico sencillo económico y lo podemos elaborar con los materiales que tenemos en casa yo sé sí. que usted que está ahí en casita querida amiga incluso amigo porque sé que caballeros que lo ven le van a sacar el máximo, el máximo pro, eh, provecho a este proyecto que con mucho cariño ella vino a compartir. Bueno, y yo sé que los minutos en televisión pasan volando, así que bueno, vamos a irnos al momento, ya terminó, el, ya terminó bueno, la entrada de los papelitos. Eh, como dirían, cuando uno estaba chiquito y el que se quedó, se quedó. <laughs> ¿Cuál va a ser el obsequio? Primer premio, este hermoso par de lacitos. Y el segundo premio, pues el cintillo que con mucho cariño nos enseñó a elaborar nuestra querida invitada de la mañana de hoy, Katy Beyers. Así que, Katy, es tradición acá en el estudio, cuando es primera vez de nuestras <muchas> queridas invitadas, yo muevo el usted saca su papelito. El primer obsequio. Ok, vamos a ver. Tarán tan, tan. Y la ganadora del de par de lacitos es la señora Leonis Vargas, que nos llamó desde Inés Romero. Número de cédula 14.173.623. Señora Leonis, usted es la feliz ganadora de este lindo par de lacitos. Cortesía de Katy Meyers. Ok, ya listo este primer premio. Vamos al segundo exequio. Tarán tan. tan. ¿Quién será, quién será, quién será? Vamos a mover desde abajito para que no diga, mira que no está. No moviste bien Ajá, eso desde no abajo. Lo voy a mover yo. Otro poquito más. Otro poquito más. Aquí está el papelito. Eso, vamos a ver. La señora Teresa González desde Cambalache, cédula de identidad 18.913.893. Señora Teresa, usted es la ganadora de este hermoso cintillo plástico LOL. Cortesía de nuestra invitada de la mañana de hoy. Katy Meyer. Recuerde que pueden venir a retirar estos hermosos obsequios en horario de oficina en las instalaciones de acá de TV Guayana. Con mucho cariño, estará esperando el personal, la señora Lenis y nuestra querida amiga Jaira para entregárselo. Bueno, Katy, de verdad que yo complacida, feliz. No tengo palabras, amiga, para expresarte de verdad uh -huh. lo feliz que estoy que hayas... Decidido compartir. Me convencí. Te convencí. Compartir tu talento, parte de lo que con mucho cariño has aprendido durante más de 10 años de trayectoria y compartir un poquito de ese conocimiento acá a través de las pantallas de Taller de Manualidades. Las cámaras son tuyas para que te despidas de Guayana. Bueno, para mí fue un placer haber este, aportado con mis conocimientos para ustedes. Este, pronto vendré con otro proyecto. Claro que <laughs> ya sí. Ya me emocioné. Y bueno, gracias a ustedes por habernos sintonizado y próximamente nos veremos por aquí. Por aquí mismo, por el mismo <laughs> canal y a la misma hora. Guayana, recuerde que aquí en Taller de Manoridades nos encanta la gente que hace Ciudad y, definitivamente, a esta mujer lo que más le fascina es eso: aportar y seguir apostando por Ciudad Guayana. A mí no me queda más que despedirme y agradecer su sintonía. Recuerde: de Dios es la grandeza, de Él es el poder y la victoria. Se les quiere.